Unido de hoy en el EFC 24 ha sido brutal. Ya ha salido el pre-Black Friday y ojito a la pantalla carga porque tenemos esta Sunday Strap, que el evento comienza en un día 19 horas. Como ya sabéis, los eventos siempre comienzan los viernes, así que tendremos evento este viernes. Siguiente pantalla de carga, chavales, tenemos aquí el equipo de la semana. ¿Qué tenemos? A Salah, Aitana Bonmatí, tenemos a Varela, tenemos a Coman, Araujo, Luis Díaz, James, Daka, Robinson, Alaba, Szoboszlai, De Vrij, Coronel, Sucrop, tenemos a Rivera, tenemos a Ueda, tenemos a Gerson Rodríguez y Metcalfe. Pero aparte tenemos ya las cartas mejores IF, los que ha decidido EA, en sobres, que tenemos a Lewandowski, IF en sobres, que ya salió. Van Dijk, Griezmann, Valverde, Renard, Son, Dembélé, Bellingham, Kachawi, Rodrigo, Goretzka, Doku, Giroud y Lamptey. Y tenemos ya el equipo de semana nuevo, un equipo de semana anterior con lo que EA ha dicho que es lo mejor en sobres. Y aparte también mañana vamos a tener un nuevo, por así decirlo, lo mejor del EAFC 24, que nos vamos a tener en el EAFC en el Ultimate Team y vamos a ver la pantalla de carga. Que lo dicho, es un recopilatorio de eventos del EAFC 24. A ver si sale aquí la pantalla carga para ponerla. Es un recopilatorio, van a salir algunos Trailblazer, algunos RTTK. Y van a salir, pues, por ejemplo, Modric. Modric es una carta RTTK. Que, hombre, la verdad, es muy bueno. Pues si EA mete a Modric, para los que tengáis a Modric, quiero deciros, aquí lo tenemos. Lo mejor de los eventos, Centurión, RTTK y Trailblazer. EA va a meter lo mejor de cada evento. Tened cuidado porque las cartas os pueden bajar de precio. Ahora vamos a ver el contenido que ha salido en SBC. En SBC tenemos antes que nada a Mbappé. Que Mbappé es una locura. ¿Soy yo o le han cambiado el playstyle a Mbappé? ¿Soy yo? Voy a mirar, pero que yo sepa, Mbappé de oro tiene el playstyle del cohete y al POTM se lo han cambiado. Y no sé si yo. Se lo han cambiado el playstyle a Mbappé. Le han puesto aquí un playstyle de regate veloz y, hombre, es mejor este que el del cohete. ¿Por qué es mejor este que el del cohete? Porque este hace que el regate mejor y con el balón corra más. Este es sprint explosivo y este con el balón que regate mejor y corra más. Le han cambiado el playstyle, pero para bien. Posiciones, delantero centro, SD extremo izquierdo, tiene 5 de skill, 4 piernas malas. Ya ha salido el precio, cuesta 3.900.000. No vale 4 millones, vale 3.900.000. Que sí, que las medias están subiendo y va a llegar a los 4 millones. Piden plantilla de 85 con un IF, 20 plantillas. Plantilla de 85 con un IF, 85 con un IF, 86 con IF, 86 con IF, 86 con IF, los IF, madre mía. 87, 87, 87, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 88, 89, 88, 89 y 89. Y antes que nada, chavales, quiero deciros que mi grupo VIP está de oferta con el Black Friday. Ya veis que aquí pone 4 euros al mes o 30 euros todo de la especie 24. Pero lo hemos cambiado por el Black Friday durante una semanita hasta el día 27. Esta semana lo que queda y el lunes ya termina. Un mes 3 euros y todo de la especie 24 por tan solo 20 euros. Comentadme abajo en los comentarios y contactamos por Discord, ¿vale? Mi grupo VIP de tradeo. También han metido en este SBC mejoras de inicio diario, ya veremos para qué más adelante. Tenemos desafío relámpago, ya subí una guía en el Black Friday de Club Stock. ¿Qué Club Stock hacer? Y eso vale, aquí como estamos viendo, te piden 6 oros y mínimo plata. Pues los jugadores que metan en esta solución en FUTBIN, pues os suben. Si había hecho Club Stock de un jugador y ese jugador lo pone en FUTBIN, pues lo voy a vender bastante caro hoy. No piden ninguna nacionalidad en específico y creo que tampoco piden aquí ningún único. Pues lo dicho, a un sobre pequeño jugador es un único. Es buen sobre, igualmente me va a salir mucho más. Tendréis filtro de sniper en YouTube y sobre todo sniping estos días. Inversiones también traeré, pero sobre todo sniping, porque esto hace que los jugadores suban bastante. ¿Qué más ha salido, chavales? Tenemos aquí. Tenemos aquí, ¿qué más ha salido? Tenemos por aquí, está más para la derecha, yo creo. Aquí está, doble mejora más 81, chavales. Doble mejora más 81 en Black Friday, chavales. Te pide una plantilla entera de jugadores oro único, así que los que hayáis hecho Club Stock, aunque no metan ningún jugador de los que te hayáis pillado en SBC,
Con esta mejora ya los jugadores de oro único se van a poner caros. Con esta mejora ya los jugadores de oro único se van a poner caros. Si estáis viendo el vídeo, los jugadores de oro único siguen a 650, 700 monedas. Pillarse jugadores de oro único porque es que van a subir con estas mejoras. Es que esta mejora, ¿cuánto dura? Es que esta mejora dura 8, 9 días. Porque son 8 y 20, y 23 horas. Esta mejora dura 9 días, chavales. Son 9 días la gente comprando jugadores de oro único del mercado. Son 9 días oro único, oro único. Porque es una mejora doble más 81 o más. Esta mejora está muy bien. Y sobre todo, el subidón se va a notar mañana. No, el viernes. Porque mañana, hoy han metido el equipo de semana y lo mejor equipo de semana. Mañana meten lo mejor de cada evento. Y ya el viernes, el evento Black Friday Thunderstruck. Pues el viernes va a estar el equipo de semana. El mejor equipo de semana también. Lo mejor de cada evento y el evento Thunderstruck. El viernes se va a juntar todo y todo el mundo va a querer hacer mejora, mejora, mejora. ¡Ay, me he quedado sin jugadores de oro único! Mercado, 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 moneda, moneda. Pues eso va a hacer que el viernes los jugadores de oro único tengan ya su pico y suban bastante. Luego bajará un poquito la recompensa de Full Champion y el lunes, con las mejoras que metan más esta mejora, el lunes los oro únicos van a estar ya bastante caros. Así que si queréis pillarse oro único para las mejoras, pillárselos ya porque es que lo digo, van a estar caros los oro únicos. También tenemos aquí el SBC diario que lo dicho, dan un sobre de oro cada día, un sobre de 5.000 monedas. Tenéis que entregar 11 jugadores de bronce. Diréis ustedes, ¿yo para qué quiero entregar 11 jugadores de bronce para un sobre de 5.000 monedas? Ni que me estén dando un sobre de 25. Pues porque si lo lees, completa este desafío para avanzar hacia la recompensa de objetivo de mejora de inicio diario. Nos vamos a meter en objetivo de inicio diario. Objetivo de inicio diario. Y aquí lo tenemos. Completista, mejora, inicio diario, Black Friday. Complétalo una vez. Te dan el sobre de 5.000. El sobre de 5.000 siempre te lo dan. Y aparte te dan un sobre de objetivo. Este es de 7.500, ¿vale? Mañana te darán un sobre de oro Jumbo Premium, que es un sobre de 15.000 monedas. Pues mañana te dan el de 5.000 y el de 15.000. Aquí te dan experiencia y un sobre furbista de oro y aparte el sobre de 5.000. Aquí te dan un sobre de oro único, un sobre de 25.000 monedas, que está bastante bien, un sobre de 25K. Aquí te dan un sobre de 25.000 monedas, pero este es oro único y este es de futbolista premium. Y aquí te dan un sobre de 30K, un sobre furbista electro único, que este sobre es bastante bueno, experiencia y aparte al completarlo. Te dan un sobre de futbolista único, un sobre de 50.000 monedas por entregar cada día 11 cartas de bronce, que la verdad que está bastante, bastante bien. Antes de terminar el vídeo, quiero enseñaros esto que ha metido EA en el mensaje de equipo de FC Black Friday. El Black Friday empieza ya en Ultimate Team con el mejor equipo de la semana. Tendréis SBCs y también tenemos sobres de 10 o 30 monedas en la tienda, así que vamos a abrirlo. Aquí tenemos, vamos a abrir el sobre de 10 monedas, el de hoy un sobre de 10 monedas. Vamos a abrirlo actualizando tienda. Sobre promocionales y aquí está, sobre de 10 monedas, sobre energizado, 3 artículos de oro único. Estas son las probabilidades, vamos a abrirlo. Tengo las monedas peladas porque lo invertí todo en medias. Canadá, MCD. No sé si es panel, creo que no. Scott. Pues sí, chavales, media 84, un sobre de 10 monedas. Oye, brutal. Meterán de 10, de 30 monedas cada día. Oye, no está nada mal. Es intransferible, pero una media 84 gratis está bastante bien. Y chavales, os he resumido un poquito todo lo que ha salido hoy. Os he enseñado todo el contenido de hoy, la verdad. Bien explicado. Y chavales, ya sabéis, hoy ha salido el mejor equipo de semana. Mañana sale lo mejor de cada evento. Y ya el viernes sale el evento entero. Y dadle un gusto al vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y hasta la próxima, chavales. Adiós. Recordad, si queréis entrar al grupo de Dios, comentármelo abajo en los comentarios o contactarme por Discord.